Propuse una conversación más que una conferencia porque, claro, ya están todas disponibles en internet y uno querría hacer una cosa que sea única y eso normalmente ocurre cuando uno reacciona a las preguntas de la gente. Pero me hice trampa a mí mismo porque, en verdad, yo aterricé ahora el, el martes acá en Santiago por una pasada por Venecia, que hay compromisos todavía con la Bienal eh, y algún otro viaje que aproveché de juntar con Zurich y. Me había tocado a mí hablar en París, en la OCDE, hace unas tres semanas, y hay información que, que apareció en este viaje que me pareció interesante de colocar así de fresca. De hecho, eh, el mapa de lo que me gustaría conversar hoy día es esto, tan fresco que está, eh, lo saqué ayer a las cinco de la tarde de la, de la croquera. Eh, por lo tanto, voy a partir por. Por tratar de juntar estas piezas del puzzle que está todavía tibia eh, y eventualmente tratar de hacerlo lo más corto posible, y entonces, después de esta provocación, generar una cuestión única. O sea, que esta cuestión en verdad no está en internet todavía porque está bastante fresca. El mapa entonces de lo que me gustaría exponer hoy es este de acá. Y podría uno decir que tal como ha existido la edad de piedra o la edad de bronce, hoy vivimos la edad de las ciudades. Esto, por un lado, son buenas noticias, porque las ciudades, como demuestra el mono ahí, son imanes que atraen personas, ideas, conocimiento, recursos. Por lo tanto, mientras más gente haya moviendo hacia las ciudades, mejor. Pero al mismo tiempo está ocurriendo de una manera que está acumulando una cantidad de presión y de tensión social como no hemos visto antes y, y al mismo tiempo que son buenas noticias, hay ciertos datos que, que son parte de los que quiero mostrar hoy en día que uno podría resumir como junten miedo. Esta cosa se viene compleja. Entonces, partamos por las buenas noticias. Las ciudades atraen cada vez más gente porque son concentraciones de oportunidades, no acumulación de casas. La gente se mueve hacia las ciudades porque hay perspectivas de acceso a trabajo, a educación, a salud, a recreación incluso, y eso explica los fenómenos migratorios que estamos viendo hoy en día. Vamos a ver después de qué escala estamos hablando. Por lo tanto, es deseable que tengamos más gente acercándose a estos lugares que son concentraciones de oportunidades. En segundo lugar, es una buena noticia. Porque en la medida que la gente está concentrada en el espacio, se puede ser más eficiente para implementar políticas públicas. Se puede garantizar acceso a servicios básicos. Casi todos los indicadores, por muy antiintuitivo que sea, de vida en ciudades son mejores que fuera de ellas. Alfabetización, mortalidad infantil. Acceso a sanidad, etcétera, son todos mejores en ciudades que fuera de ellas, por lo tanto, es buena noticia tener gente concentrada en ciudades para ser eficiente en la entrega de beneficios sociales por medio de políticas públicas. Lo tercero es que cada vez más la competitividad de las economías va a estar dada no por los costos de los bienes y servicios, ni siquiera por el dinamismo para mover bienes y servicios, sino por la creación de conocimiento. Esto no es una idea mía, se lo he escuchado a varios economistas, uno de los cuales era ex Deputy Governor del Banco Central de India, Rakesh Mohan, y que hablaba de por qué en la edad de la ciudad de la inversión en infraestructura, tal que se pudiera mover de manera eficiente bienes y servicios fue fundamental en los saltos de las economías asiáticas, pero ahora cada vez más esto va a estar asociado a la creación de conocimiento y para esa creación de conocimiento él dice hay unas tres condiciones que tienen que ocurrir. En primer lugar, encuentro cara a cara entre personas. Da lo mismo las redes sociales, toda la revolución tecnológica que quieran, en la creación de conocimiento ocurre solo en la medida que nos encontramos. quizá eso explica que hayan 700 personas aquí, todavía necesitamos juntarnos. Físicamente, el 95% de la comunicación humana es no verbal. Por lo tanto, cualquier creación y desplazamiento del límite del conocimiento solo ocurre en la medida que involucramos este otro 95% de manera de comunicarnos. Si se requieren encuentros cara a cara, la probabilidad estadística de que ese encuentro sea significativo es mayor donde hay concentración de población, por lo tanto, en las ciudades. Y esos creadores de conocimiento optan dónde vivir por la calidad de vida que las ciudades son capaces de ofrecer. Decía Mohan, estos son nómadas salariales, ganan más o menos lo mismo en cualquier lugar del mundo. Y la competencia de las ciudades del primer mundo es por capturar a estos creadores de conocimiento, que escogen la ciudad por la oferta cultural, por la, lo cool que sea la ciudad. Son indicadores todos bastante blandos. En el tercer mundo o en el mundo en desarrollo lo escogen. Lo que la, el desafío no es tanto capturar esos creadores de conocimiento, sino que retenerlos. Y las cuestiones de seguridad pública, por ejemplo, un ingeniero de Embraer que se aburre de estar amenazado o sentir que al niño se lo pueden secuestrar a la salida del colegio, se termina yendo a Lockheed o a Boeing porque ofrece, suprime de este tipo de amenazas. En cualquier caso, se escoge por la calidad de vida que hay en ciudades. Por lo tanto, hay un desafío o una oportunidad de capturar a quienes van a hacer la diferencia en la competitividad de la economía asociado a... Eh, la masa crítica que las ciudades son capaces de concentrar. Por estas tres razones, mientras más gente haya viniendo a ciudades, mejor. El problema está en que la escala, la velocidad y la escasez de recursos con la que va a haber que responder a este fenómeno de gente moviéndose a las ciudades no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es lo que nosotros llamamos la amenaza de las tres S en inglés, scale, speed, and scarcity. Para que se hagan una idea del orden de magnitud, de los 3.000 millones de personas viviendo en ciudades hoy, 1.000 millones están bajo la línea de pobreza. Al 2030 va a haber del orden de 5.000 millones de personas viviendo en ciudades, 2.000 millones van a estar bajo la línea de pobreza. Eso significa que tenemos que construir como planeta una ciudad de un millón de habitantes por semana con 10 mil dólares por familia. Un millón de habitantes por semana, que es lo que recibió Alemania como inmigrantes en el 2015 y son los inmigrantes que van a recibir durante el 2016, pero como planeta es en una semana, no en un año, y con 10 mil dólares por familia. Esa es la escala del desafío. Y tenemos dos problemas. Hasta hace como un par de meses atrás, de hecho antes que abriera la Bienal, nosotros creíamos que si no lo resolvemos, que ya es suficientemente difícil, y todos los trabajos de la oficina estaban orientados a tratar de encontrar claves de qué pasa si no resolvemos este problema. Pero apareció hace poco una cuestión que no habíamos visto: es que si lo resolvemos, también tenemos un problema. Y voy a explicar en qué consiste esta especie de jaque mate ante el cual estamos y que hace que sea una, una pregunta extremadamente compleja y difícil. Si no resolvemos esa escala de, o esa capacidad de acomodar gente viniendo a ciudades, no es que van a parar de venir a las ciudades, las personas van a venir igual, pero van a vivir en asentamientos informales, en campamentos, en favelas, con pésima calidad de vida. No es tanto, en cualquier caso, el problema de la mala calidad de vida, sino sobre todo el problema de inequidad. La distancia que va a generarse si no generamos condiciones de habitabilidad decentes entre aquellos que llegan y aquellos que tienen resuelto, y esto es el problema, no solo los, lo, lo, las necesidades básicas, sino han resuelto el problema de habitabilidad en general, va a generar esto esa imagen que aparecía ahí una bomba de tiempo social una cantidad de conflicto y de fricción sobre la cual habría que preocuparse la informalidad es de un nivel genera un nivel de segregación de resentimiento y de violencia muy alto la sensación de injusticia piensen ustedes el problema de las migraciones en las periferias europeas todas las necesidades básicas están resueltas un departamento de vivienda social en la periferia de París que debe tener de Londres de 60 a 70 metros cuadrados, que para acá sería suficiente, es justamente de ahí donde sale toda la rabia y todo el conflicto religioso, social, cultural, entre aquellos que se sienten marginados de las sociedades y aquellos que sienten que son parte de la sociedad. Hay una cierta inquietud, de alguna manera, que ya está puesto ahí al medio, que genera cierta esta inestabilidad. No es casual, una cuestión que fue bien notable en la apertura de la Bienal de Venecia. Por primera vez en 120 años de historia de la Bienal, vino el primer ministro a inaugurarla, no el presidente italiano, sino que el primer ministro Renzi. Y el anuncio que hizo en la Bienal fue que como a Italia le toca presidir el G7 el próximo año, quiere destinar 500 millones de euros a recalificar las periferias porque entiende que el conflicto le va a venir a los países desarrollados por la, no haber encontrado la relación entre política, ciudad y calidad de vida entiende que la ciudad puede funcionar, puede parte de una... nos tocó conversar cuando vino a Chile y después en el encuentro allá en Venecia de nuevo, esta idea que nosotros veníamos tratando de implementar hace rato en la oficina, de identificar en la ciudad proyectos urbanos que mejoren calidad de vida sin tener que depender enteramente de la redistribución del ingreso, que transforman a la ciudad en un atajo hacia la equidad, bueno, este le pareció a Renzi que debería ser el tema del G7 el próximo año. En principio uno diría es un problema del tercer mundo, este de los asentamientos informales y de no tener a gente viviendo en condiciones decentes. Sin embargo, parece ser que está en el núcleo de lo que el propio primer mundo también está debatiendo. Eso que probablemente se expresa en términos de periferias segregadas, inestables, resentidas en Europa no es tan distinto de lo que vemos en nuestros propios casos en Latinoamérica, donde el proceso de urbanización ocurrió en los años 70 y en los 80 y la ciudad social que construimos era de pésima calidad. No es de extrañarse que hoy en día el nivel de rabia y de, y de conflicto que se acumula en las periferias, por la distancia que hay entre ricos y pobres, creo que hay un acuerdo en Chile, algún acuerdo hay de los pocos que hay, es que tenemos un problema con la inequidad y la ciudad manifiesta de manera muy brutal. Muy, no es una cuestión teórica o abstracta, en la experiencia del día a día la inequidad se refleja en la experiencia de vivir en la ciudad, no es casual que entonces nosotros tengamos claramente ese, ese tipo de desafío y de, de amenaza a flor de piel. Pero se manifiesta incluso en cuestiones que, han, que nosotros vemos aparecer, que se venían esbozando y que ahora ya son claras. Lo hemos llamado de alguna manera en, en elemental la necesidad... De la licencia social para operar. Proyectos productivos grandes asociados a la industria minera o a la industria forestal pueden decir: Pero aquí está mi permiso, mi certificación ambiental, aquí está mi permiso de edificación. Y aún así, si las comunidades no sienten que ese beneficio va a ser compartido antes que el proyecto parta, no después que le haya ido bien, antes que el proyecto parta, este tipo de proyectos no obtienen lo que le llamamos la licencia social para operar. Bloqueos de caminos. Pero si tengo todos los permisos aprobados, aquí está, estoy, estoy dentro de la legalidad. No es suficiente. Nos cambió el estándar, nos cambió la pregunta, nos cambió el paradigma. Y este es el tipo de cuestiones que probablemente estamos tratando, de alguna manera, de participar de este debate, entendiendo que la ciudad puede funcionar como un atajo hacia la equidad. Si uno identifica en ciudad, estratégicamente, proyectos de espacio público, de transporte público, de vivienda social o de infraestructura, podría eventualmente mejorar calidad de vida sin tener que depender únicamente de la redistribución del ingreso. Pongo ahí cuatro ejemplos. El espacio público redistributivo. Una ciudad se mide por lo que se puede hacer en ella gratis. Y en Chile, en Santiago, casi en cualquier ciudad, nos va bastante mal cuando miramos la calidad del espacio público, especialmente ahí donde más se necesita. En las periferias de Santiago hay del orden de 1 a 2 metros cuadrados de área verde por habitante. Providencia, Ñuñoa, entre 7 y 10. Vitacura, 18. Londres, 44 metros cuadrados de área verde por habitante. El bandejón de Kennedy, que tiene un metro de ancho y tiene 14 kilómetros, suma a esos 18 metros cuadrados de área verde por habitante, pero claramente es un espacio que es totalmente inútil. Bueno, imaginen lo que pasa en La Pintana. Espacios públicos que tengan la capacidad para gente que, por ejemplo, no puede tomar vacaciones, la necesidad de que el espacio público sea el mejor de todos, porque tenemos un parque razonablemente bueno acá, en el Bicentenario, justo en la comuna donde menos se necesita, porque los tamaños de los jardines de las casas no lo hacen tan necesario y porque la mayoría de esa gente es socio del club de golf. En La Pintana, en cambio, eso no existe y es del tipo de cuestiones que acumula un nivel de fricción social que todos creo intuitivamente más allá de los números sentimos en el aire hagan el ejercicio mental yo creo que casi la mayoría de ustedes ha pasado por Río de Janeiro Río de Janeiro tiene una playa de 50 kilómetros de largo en que lo único que se necesita para disfrutar de manera igualitaria de ese momento al día o en la mañana o al final del día de una de una momento de calidad de vida, es una zunga y hawaianas. Es difícil saber si el que está en la playa bajó del penthouse en Ipanema o si viene de la favela de Vidigal. Es redistributivo por naturaleza. Probablemente si Río no tuviera este tipo de lugares, se habrían matado hace, hace, mucho antes del nivel de violencia que ya tiene la ciudad. Y este tipo de lugares donde el espacio público puede tener una función redistributiva, tenemos poco. Es tremendamente deficitario en Chile. Parte de lo que, por ejemplo, el proyecto de constitución en reconstrucción de tsunami y terremoto, no tenía solo que ver con proteger a la ciudad con el, con el terremoto. En los procesos de participación, en los cabildos, cuando se le preguntaba a la gente, decía, el espacio público de esta ciudad es el problema, las inundaciones son el problema, el que no hay un acceso democrático al río es el problema. Era un problema que tenía cuatro dimensiones y no una. Por eso que ese bosque entre el mar y la ciudad, que en vez de resistir la fuerza de la naturaleza pretendía disipar la energía del tsunami, buscaba hacerse cargo de este otro tipo de demanda ciudadana que no habrían sido invisibles si no hubiéramos abierto el proceso a preguntarle a la gente no tanto cuál es la respuesta, sino que cuál era la pregunta que a nivel profesional o a nivel de Estado o a nivel de empresa, en este caso Arauco, se tenía que contestar. Este modelo de saber... Incorporar la pregunta de la gente y las prioridades, dado que no vamos a tener dinero ni tiempo para hacer todo, ¿cuál es aquello que es más relevante de hacer ahora? Son del tipo de estrategias que ha funcionado de alguna manera con el PRES de Constitución, o que con el funcionó en el PLUS de Calama, o que está pasando ahora con el SOMOS CHOAPA eh, con Pelambre. Tendremos que desarrollar instrumentos nuevos para este tipo de desafíos. Hablaba entonces espacio público redistributivo, transporte público de alto nivel, suficientemente bueno para que alguien esté dispuesto a bajarse del auto. Ese debiera ser el estándar de nuestro transporte público. Y ese transporte público es subsidiado en todo el planeta. No existe un solo lugar del mundo donde un transporte público de calidad no esté subsidiado. Y como tipo de subsidio, es de los más eficientes. Porque imagina, hagan el siguiente ejercicio. Una persona que vive en Buin o en Lampa, donde le tocó una vivienda social, no escogió vivir ahí, a dos horas de acá, con el, con el trabajo que tiene porque no tuvo acceso a una, a una cancha nivelada y la, la educación no le permitió acceder a un trabajo mejor. Si esperamos la redistribución del ingreso, el supuesto es educación, esa educación de mejor calidad le va a permitir acceder a un mejor trabajo ese mejor trabajo le va a permitir escoger una casa y no una que le toque, quizás comprarse un auto y pagar una autopista concesionada en vez de tener que andar en Transantiago. Para llegar a eso hay que educar una generación de profesores primero que sea capaz de hacerle ese nivel de educación. Bueno, estamos hablando de dos o tres generaciones, por lo menos. Imaginen el cambio de vida brutal si esa persona en Transantiago fuera sentado las dos horas que tiene que pasar arriba del bus. Eso ¿Cuesta plata? Por supuesto que cuesta plata, pero es muchísimo menos que la que cuesta hacer todo este otro ejercicio y, sobre todo, corregir periferias donde el nivel de rabia y de resentimiento es altísimo. Pero además, debe, va a ocurrir en unos plazos para los cuales no tenemos tiempo. El nivel de, de disparidad que se está generando en, este, en, lo, en las, las ciudades que estamos construyendo es a una velocidad que tenemos que corregirla mucho antes que lo de la educación. Y en ese sentido, esta idea del atajo hacia la equidad. Infraestructura multitasking. Las infraestructuras no pueden seguir haciendo una pura cosa a la vez. Todos los proyectos de infraestructura y que han funcionado en Chile miden una pura cosa. Un corredor de transporte para el Transantiago, por ejemplo, solo mide mejoría del tiempo de traslado entre A y B. Si hay menos accidentes, se integra, integra barrios que estaban segregados o que porque estaban como cul de esa como calles sin salida, eran peligrosos y estaban tomados por la droga. Si hace plusvalías en zonas de la ciudad, son invisibles al sistema de inversión pública. solo mide mejora el tiempo de traslado entre A y B. Vimos un caso una vez de una empresa que había ganado una concesión para un, una licitación para un corredor de transporte de Transantiago y encontró que las veredas en las calles que estaban ampliando, que dejaban estos fondos de sitio, les estaban quedando malas, y tenía algo de holgura y de moto propio, incluso bien intencionadamente, decidió arreglar las veredas. Bueno, fueron cuestionados, fueron acusados de malversación de fondos públicos, porque la vereda no mejora tiempo de traslado entre A y B. Por lo tanto, hay que complejizar el mecanismo de la pregunta que se le pide a los proyectos de infraestructura, y ese tipo de inversiones probablemente no van a ser de la misma manera que se venían haciendo hoy. Cada vez las preguntas están siendo con más dimensiones, más complejas y con más fricción. ¿Y para qué hablar del tema de vivienda incremental? Esa ciudad de un millón por semana no la resolvemos ni de cerca si solo creemos que los mercados o el Estado va a ser capaz de construir a esa, a esa velocidad y a esa magnitud. Si no incorporamos la capacidad de la propia gente, no vamos a llegar a resolver el problema. Por lo tanto, una arquitectura incremental y abierta sería la única manera. Para que tengan de nuevo una idea, en el mundo en general, las políticas públicas, los, sub, las políticas de vivienda, pueden construir del orden de 40, 30 metros cuadrados de unidades de habitación. Y la evidencia muestra que una familia de clase media o el proceso de crecimiento se estabiliza en torno a los 70 u 80 metros cuadrados. Por lo tanto, con fondos públicos o con mercados, somos capaces de entregar apenas una parte de lo que realmente, en una, en una evidencia empírica, se necesita como un lugar razonable para vivir. Y ese paso del estándar de vivienda social al estándar de clase media, que va a ocurrir igual, puede ser gracias al diseño o a pesar del diseño. Y en ese sentido, hay un rol en el diseño de poder hacer ese proceso de alcanzar el estándar de, de clase media a una familia que recibe un subsidio fácil, económico y que gane valor esa vivienda, porque la política de vivienda para la mayoría del mundo es un traspaso de, de fondos públicos a patrimonio familiar más grande que reciben toda su vida. En el primer mundo son rentas protegidas o son viviendas que posee el Estado. En la mayoría del planeta que va a tener el proceso de migración, incluido en nuestro país, son políticas orientadas a la propiedad. Una persona se transforma en propietario de esa vivienda. Y uno querría, como todos nosotros acá, cuando nos compramos una casa, que aumente de valor en el tiempo, que en vivienda social ocurriera lo mismo. Y eso, en un porcentaje inaceptablemente alto, no ocurre. En la Villa del Volcán, departamentos de 400 UF se transan en 20 lucas. Por lo tanto, eso es un desastre, no solo para el Estado, que invierte del orden de 2 billones al año en vivienda sino que uno esperaría que para el Estado, pero también para la familia, la vivienda no fuera solo una protección contra la intemperie, un techo contra la intemperie, sino un mecanismo de superación de pobreza. Si ese activo de la familia aumenta de valor en el tiempo, bueno, entonces eventualmente estamos tratando de contribuir por medio del diseño a usar a la ciudad como un atajo hacia la equidad. Y hay condiciones de diseño que permiten aumentar la probabilidad de que esto ocurra. Bueno, en cualquier caso, como ven, si no lo resolvemos y no es evidente que lo vayamos a resolver, estamos en un conflicto social, político, asociado a la seguridad, por decirlo así. Y algunas imágenes para tener una, una idea. Este año en, en Quito, en octubre, va a ser el, la tercera vez que se reúne UN Habitat, UN Habitat 3, que es un Congreso de Naciones Unidas que ocurre cada 20 años para definir la agenda urbana del planeta. Joan ex exalcalde de Barcelona, que de hecho está invitado a la Bienal de Venecia con un pabellón de UN Habitat en Venecia, hablaba de lo que él está tratando de hacer a través del planeta con los alcaldes es de convencerlos que es una cuestión antiintuitiva, que en vez de esperar a que el país se desarrolle y cuando esté desarrollado entonces hacemos ciudades de calidad, que una ciudad de calidad es ella en sí misma el mecanismo de desarrollo para esas sociedades. Y para esto tienen que pasar tres cosas, decía da El Estado de Derecho, los mecanismos de financiamiento y el buen diseño. Y cuando lo, lo llevo al diseño, porque es de la que yo entiendo, de las otras no entendemos, so, ustedes son los que probablemente van a estar con más cosas que decir respecto de mecanismos creativos de financiamiento para que la ciudad sea este mecanismo de desarrollo. Solo por tomar el caso del diseño, en una ciudad como Manhattan la relación entre espacio público y espacio privado es uno a uno, por cada metro cuadrado de calles, parques, plazas y versus cada metro cuadrado privado desarrollable están en la proporción de uno a uno. Si uno toma Kibera o Darabi o cualquiera de estos campamentos en el mundo en desarrollo, esa proporción se reduce a menos de uno a diez. Eso significa que cuando alguien construye o invierte en una ciudad como esta, esa inversión privada, dado la calidad del espacio público, efectivamente aumenta de valor. Cuando uno hace inversión privada a nivel de lo que sea, puede ser un estado o a un nivel de una familia, esa inversión, porque el bien común no está garantizado, se deprecia. Decía Klos, del tipo de cuestiones que trata de conversar, por ejemplo, al alcalde de Nairobi. Llega el alcalde de Nairobi y le dice, "Quiero hacer un proyecto y tengo 6 dólares por habitante al año para hacer algo. Entonces, cuando llega un inversionista y le dice, oye, nos gustaría hacer un mall, dame 30 hectáreas, viene el alcalde de Nairobi y le dice, no, 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 aquí tienes 100. Mientras más se supone que ese privado pueda atraer alguna inversión, a ese alcalde le saca un problema de encima. Pero obviamente no le pone ninguna condición. Y en la lógica de la inversión convencional diría: Bueno, aquí yo voy a destinar del orden del 20% a espacio público y el resto es terreno vendible. Bueno, por intuitivo que parezca, en la medida que nos aproximamos al 1 a 1, que la mitad del suelo, que en principio uno diría: Voy a perder plata porque no voy a poder venderlo. Si miramos a un horizonte de plazo de décadas, que es cuando ocurre, del orden de la década, no de los periodos administrativos políticos de cuatro o seis años, sino que de la década, de la década es ahí donde esos retornos empiezan a tener más sentido. Pero es antiintuitivo que ese inversionista tenga que estar dispuesto a estar más cercano al 1 al 1 que el 1 a 10, que es como ocurre, porque termina apareciéndose, de hecho, si uno mira los datos duros, más a la favela que a Manhattan. Y algunos ejemplos de lo que nosotros hemos tratado de hacer, donde dejando vivienda en el centro de Iquique, en vez de llevársela al alto hospicio, cuando ganamos el Pritzker, vino una de las dirigentes a Santiago, la Praxedes Campos, a felicitarnos porque estaba, estaba por acá y dijo, mira, medio avergonzada, yo quería contarles que algunas familias han vendido el proyecto de la, de la casa de Quinta Monroy, que lo entregamos el 2004. Y para, 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 para recordar nomás, ese proyecto se hizo con 7.500 dólares por familia, 7.200 dólares eran subsidio, 300 dólares eran ahorro familiar, es decir, a cada familia esa casa le costó 300 dólares. ¿En cuánto vendieron la casa? Le preguntamos. 65.000 dólares. Eso es porque estaban en el centro de Iquique, cuatro cuadras de la playa, una cuadra del mall, al lado del terminal agropecuario, en vez de estar en alto hospicio. Y ese es el tipo de manera de enfrentar a la vivienda como una inversión y no solo como un gasto social. La misma estrategia, con diseños distintos, en el caso del último proyecto que hemos hecho en, en Constitución, en Villaverde, o en México, o esta estrategia de la incrementalidad, solo por nombrar una cosa reciente: el proyecto de los alemanes en, en la Bienal de Venecia, de Bell Arquitecto, por el problema de inmigración que van a tener donde lo mismo, in, in, este sería ya no vivienda incremental, sino que urbanismo incremental. Otro de los proyectos mostrados en Venecia, Cummela, un festival de religio, religioso que en 55 días construye una ciudad para 7 millones de habitantes, por la cual durante los 55 días del festival religioso pasan 100 millones de personas y cuando llega el monzón desaparece. Por lo tanto, este es el tipo de estrategias de las cuales deberemos aprender y que parte de estos conocimientos es lo que nos interesaba juntar en Venecia. Infraestructura atípica, o esta es una escuela flotante en Nigeria que fue la que ganó el León de Plata en Venecia, eh, donde si no hay infraestructuras, entonces trae los servicios ahí donde no pueden llegar eh, y la escuela flotante es un caso bastante emblemático de ese tipo de, de desafíos. Bueno, hasta ahí algunas claves del tipo de conocimiento que tendremos que poner en juego, porque si no lo resolvemos tenemos este problema sociopolítico. Pero esto no lo sabíamos hace tanto, y es que si resolvemos esa ciudad, si llegamos a construir esa ciudad de un millón de habitantes por semana, se nos acaba el planeta. La huella de carbono que tendrán las construcciones si seguimos los sistemas constructivos actuales, sea cemento, acero... Eh, incluso madera que va a tener un, un conflicto sobre el agua significa que el cambio climático hace que se acabe el planeta. Por lo tanto por un lado estamos tratando de resolverlo y estamos cruzando los dedos de ojalá no lo resolvamos a menos que pongamos en juego nuevas tecnologías. Lo más notable de todo es que esto, este tipo de cuestiones que suenan como al cuco que, que hace no sé Greenpeace o los ambientalistas, no sé qué, que tenemos que cuidar el planeta, en este, en este caso y esta vez vino de un reporte que hizo el Departamento de Estado norteamericano a Obama, que de hecho lo anunció hace un par de meses atrás y lo tomó a la semana siguiente Ban Ki-moon, diciendo que la mayor amenaza a la seguridad de los países, la amenaza terrorista, va a ser consecuencia del, del cambio climático. El mapa de las zonas en sequía, producto del calentamiento global, es, tiene una correlación directa con los mapas de conflicto donde están las guerras y que son las que generan y originan el tipo de migraciones que en este momento estamos viendo en todo el planeta. Por lo tanto, no es tanto ya una cuestión de seamos más verdes, seamos más responsables con el planeta. De nuevo, por este otro lado, vuelve a haber una cuestión asociada a la seguridad, no tan distinta de la que aparece por arriba, asociada a la inequidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son el tipo de claves que uno podría decir para cambiar la huella de carbono de los sistemas constructivos que tenemos hoy en día? Bueno, hay una discusión de si esto se resuelve con high tech o con low tech. En verdad, no es ninguna de las dos. Va a haber que moverse todavía más a los extremos, hacia el hiper tech o hacia el no tech. Parte de las claves, o de nuevo, por antiintuitivo que parezca, probablemente vamos a tener que en vez de quemar combustibles fósiles para energía, usarlos como plásticos son de la industria hipertecnológica del plástico, donde van a venir por mucho menos materia, cantidad de resistencias para generar el entorno construido que no hemos visto hasta ahora, y al mismo tiempo nos vamos a tener que mover a las industrias que no requieren ningún tipo de tecnología, la tierra, el adobe, el bambú, la madera. Que lamentablemente no tienen ninguna industria detrás haciendo lobby para cambiar los códigos, lo, las normativas de construcción, que, claro, hasta hace un par de años atrás o décadas atrás, construir en adobe era muy peligroso, era una amenaza contra la vida, pero cambió el estado del conocimiento. La tecnología que tenemos ahora efectivamente con, permite construir en estos nuevos materiales con huellas de carbono cercanas a cero, pero no hay nadie haciendo lobby por esta normativa. Por lo tanto, por el cambio de la normativa, por lo tanto, moverse hacia lo más local posible será del otro tipo de estrategias que tendremos que poner en juego para modificar radicalmente la huella de carbono de la manera en que estamos construyendo nuestras ciudades. Algunos ejemplos. De nuevo, este es el León de Oro, en la Bienal de Venecia, que está, estaba tratando de, de dar pistas sobre esto. Un proyecto en Paraguay con los materiales más abundantes en el mundo. Ladrillo y mano de obra no calificada. Si en el extremo del hipertech se busca la hipereficiencia, en el no-tech se busca ser lo más ineficiente posible porque hay que emplear mucha gente para, para construir las ciudades que necesitamos. El recurso de personas con sistemas constructivos muy ineficientes va a ser fundamental porque si somos demasiado eficientes dejamos gente desempleada. O sea, es para, solo para empezar a entender la complejidad del problema a la cual la arquitectura está tratando de construir, de contribuir, quizás con, el, con un poder blando, que es el poder de síntesis. El único poder de la arquitectura podría ser que fuerzas que están yendo en direcciones aparentemente opuestas se pueden organizar primero en clave de propuesta y eventualmente sintéticamente a través de un proyecto. También en Venecia está el proyecto de Norman Foster, que es un puerto para drones en África, donde está buscando usar un ladrillo con tierra que tiene el orden de 8% de cemento para saltarse el paso de la infraestructura y poder entregar eh, medicamentos o, o servicios básicos en el equivalente con la infraestructura a lo que sería la tecnología de celular versus la telefonía con, con línea eh, en tierra. Los mismos ingenieros que ayudaron a Foster a ese puerto de drones en África desarrollaron este tipo de, de tecnología. Yo en, en, tuve el fin de semana, estaba uno de los ingenieros allá en Venecia. Alguien le preguntó, bueno, pero esto que está, básicamente ahí lo que hay es pura piedra en compresión. No hay, no hay, esto es una cuestión un poco técnica y media latera, pero para los nerds que nos gustan este tipo de cuestiones, hay una viga aquí, que es una viga recta, una viga plana así, se tiende naturalmente por la fuerza de gravedad a curvar hacia abajo. Esa curva hacia abajo, el guateo, que le llaman... Tiene una parte arriba de la viga trabajando en compresión, que la resiste el cemento, y una parte abajo que se está estirando, para la cual hay que meterle fierro. Y el fierro que está por debajo, que evita esa fuerza que se para, tiene que estar protegido por el cemento. El 70% del material que tiene un edificio no está ahí para resistir, sino solo para evitar que ese fierro se oxide. El proyecto de ellos se llamaba La guerra contra el, contra el guateo, podría uno traducirlo. Si yo hago a trabajar los materiales solo en compresión, como un arco, una cuestión que tiene 7.000 años de antigüedad, si volvemos a una técnica tan primitiva como esa, podemos ahorrar del orden del 70% de la materia que se necesita en un edificio con las consecuencias sobre energía que se necesita para coser todos estos materiales, para transformarlo, transportarlo a terreno de construcción, para el escombro que generan una vez que uno cambia de opinión. Bueno, esa bóveda que está ahí trabaja con un 30% del material de lo que se habría necesitado si se hubieran ocupado sistemas constructivos tradicionales. Claramente es un conocimiento arcaico, pero hecho con la ingeniería de punta, dijo Oxendorf. Oxendorf es uno que se ganó la, la beca de MacArthur, la beca del genio. O sea, son, son tres tipos del orden de 30 o 40 años que están haciendo estas cosas. Decía, esta bóveda, hace un año atrás, era un mil por ciento de probabilidad que no se hubiera podido construir. O sea, a ese nivel de innovación necesitamos estarnos moviendo hacia adelante. O otro proyecto de Venecia, de usar la Bienal como advocacy así como defensa para empujar la construcción en tierra que tenía que cumplir la normativa europea y claramente hubo que desarrollar ingeniería para que a propósito de esa construcción ahora ya hay precedentes que el adobe puede ser un material seguro que cumple norma o el bambú Simón Vélez la Ana Heringer de Austria era la anterior este un colombiano Simón Vélez haciendo la, la defensa del bambú el acero vegetal como él le dice bueno y para terminar de estas dobles dificultades, si lo resolvemos tenemos un problema y si no lo resolvemos también tenemos un problema, lo que queda claro es que esto es una pregunta difícil. Y dado que es difícil, esto va a requerir calidad y no caridad profesional. A punta de filantropía no vamos a llegar allá. Aquí vamos a necesitar los mejores profesionales disponibles en todos los ámbitos. La arquitectura y el diseño es uno, la ingeniería es otro, el trabajo social es otro, la política es otro, y claramente el financiamiento va a ser uno de estos. Van a, vamos a necesitar incluso para esto innovación en la manera en que esto va a tener que ser financiado. Y en, la, en el paso ahora por Venecia, solo así de ignorante, mirándolo desde afuera, porque yo del mundo de, de la inversión y el capital entiendo bastante poco, pero estoy en el... En el, en el directorio de una fundación de la empresa más grande del mundo que, que genera un material, un material de construcción. Es el segundo emisor de carbono más grande del mundo. Por lo tanto, entiende que tienen un problema. Y en la discusión que de repente se empiezan a meter ahí, el, 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 se fusionaron hace poco el CEO actual con el CEO anterior, empiezan a hablar de, bueno, pero para llegar a resolver este tipo de cuestiones, que era lo que estaba en debate, el tipo de inversionista que vamos a enseñar en esta empresa... Tiene que ser, la llamaban ellos ahí, del tipo que tiene un capital paciente y maduro, no el adolescente que anda medio nerviosito buscando retorno de dos dígitos y tratando después de comprarse juguetes. Es del tipo de capital que prefiere la predictability en vez de la profitability. Decía, porque ¿para qué nos contamos cuentos? Esta cuestión podemos meter un montón de susto o tratar de pegar la tecla de la culpa o de que esto sería bueno hacerlo de esta, man esta manera. Mientras la manera de invertir siga le se le siga pidiendo unos retornos de un cierto nivel a esas inversiones, este tipo de preguntas no las resolvemos. Y si no las resolvemos, uno podría decir, bueno, junten miedo nomás, porque esto va a pasar igual. O tratamos de hacer un cambio en el paradigma, no solo de los diseños, de las industrias de las coordinaciones que los estados necesitan hacer, sino que en lo que se espera como retorno, porque probablemente son de ese tipo de inversiones más pacientes las que quizás no tengan un retorno inmediato alto como o como se venía esperando hasta ahora, pero probablemente de los retornos que a un mediano plazo van a tener mejor sentido y que supongo que son del tipo que, con los que uno al final del día se siente más satisfecho después de haberse levantado. Gracias.